Les presento a un hombre que hace unos cuantos años, en el 2001, con 26 años, montó en su casa un servidor de internet construido con piezas de desecho y con él ofreció espacio web gratuito a quien lo quisiera. La vida de Manuel Yaca se divide entre la profesional y la pasional. En lo profesional es jefe de proyecto en ingeniería de software y trabaja en exclusiva para la administración pública local en el País Vasco. El apasional es bloguero y escritor. Está entre los tres mejores blogueros de tecnología en nuestro idioma y además ha ganado varios premios. Escribe libros sobre los temas que le fascinan. El último lo ha dedicado al ordenador personal para recuperar la historia, nombres propios y grandes hitos en el mundo de la tecnología. La pirámide del éxito. Historia del ordenador personal. Manuel Yaca es su autor. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Buenos días. Aquel servidor de internet que montó en su casa servía para ofrecer espacio web gratuito a quien lo quisiera, como decía antes, con acceso a base de datos y ejecución de scripts y eso. Eso era alguien que nadie ofrecía gratis en España aquel tiempo. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? A ver, yo lo hice principalmente por necesidad propia. En aquellos años empezaban la banda ancha, estoy hablando año 2000, 2001, más o menos. En ese arco de dos años estuve con este tema. Entonces yo quería montar mi propio servidor en casa porque, claro, era joven y tenerlo subcontratado fuera pues tenía un coste pues elevado en la época. Entonces decidí crear mi propio servidor y con el coste menor posible. Entonces utilicé piezas de desecho y fui montando aquel servidor y para poder tener lo que de otra manera no podía tener, que era crear páginas web con acceso a datos y a scripts, ¿no? Entonces, una vez que lo monté y ya lo tenía operativo, decidí, ¿por qué no ofrecerlo en abierto al resto de la gente? Entonces, lo saqué en abierto para proyectos no comerciales y tuvo mucho éxito. Y mucha gente en España tuvo la cuenta en mi servidor y se conectaba y tenía acceso a cosas que de otra manera eran de pago en aquella época. Claro. Posteriormente, ya había muchos sitios gratuitos, pero eso ya fue unos años después. Desde su blog Parcela Digital, sí, dedica mucho de los contenidos a la informática clásica, a recuperar una historia que con el tiempo fue olvidando a muchos pioneros. ¿De dónde le viene esa pasión? No sé, a mí siempre me ha gustado la historia en general. De hecho, yo, pues cuando era joven, cuando empezaron los canales, por ejemplo, la televisión por cable, ¿no?, que fue lo primero que empezó así un poco, ahora hablamos de streaming, pero de aquella no, pues yo veía todos los días el canal Historia, por ejemplo, por poner un ejemplo, y siempre me ha gustado la historia en general. He leído mucho, sobre todo de la historia, historia de España, historia mundial, siempre me ha gustado, ¿no? Y la otra pasión es la informática, evidentemente. Entonces, pues ahí uní las dos pasiones, la historia y la informática. En la informática hay mucha individualidad, ¿no? Quiero decir, se popularizan nombres como Bill Gates o Steve Jobs, o Zuckerberg, o Larry Page, o Jeff Bezos. Es decir, a todos nos suenan incluso los que no tengan interés por la tecnología. Sí, a ver, sí hay mucha individualidad, hay mucho nombre propio, pero en realidad esto es muy, muy colectivo. Es una de las cosas de las que hablo en el libro, ¿vale? Porque por eso se llama la pirámide del éxito. Es un trabajo colectivo que empieza con unos pocos. Es una pirámide invertida, ¿no?, hacia abajo. La punta está abajo y la base arriba. Entonces empiezan unos pocos, pero siempre colectivamente, y van creando sobre lo que los demás trabajamos, ¿no? Entonces, pues los nombres propios, por ejemplo, Bill Gates, indudablemente, para mí es un genio, como lo fue Steve Jobs, por ejemplo, con Apple, pero son personas que después se sabían rodear de los mejores. Esto es muy colectivo. Lo que pasa es que después, claro, queda la figura, ¿no? Y normalmente queda la figura, que es algo que destaco, empresarial. Es decir, a tanto a Bill Gates, por ejemplo, como Steve Jobs, en realidad lo que hicieron grande lo hicieron desde el punto de vista empresarial, no en lo técnico. En lo técnico estaban acompañados de personas que sabían mucho. ¿Ambos se conocían, se llevaban bien, Bill Gates y Steve Jobs? Sí, se conocían. Tuvieron momentos, por supuesto que tuvieron disputas. A finales de los 70, primeros 80,
que ya Microsoft empezaba a asomar y Apple creció como la pólvora, rapidísimo, ¿no? Entonces, los dos ya tenían ciertos contactos, los dos fueron a por un mismo objetivo, en su momento era el Xerox PARC. No voy a entrar mucho en ese tema, pero que digamos que todos los inventos con los que trabajamos hoy, la mayoría nacieron en un centro de investigación de Xerox, que era el Xerox PARC, ¿vale? Los dos quisieron atacar ese punto, se llevó el gato al agua a Steve Jobs, pero en realidad eran mucho más amigos o se llevaban bien más que llevarse mal. Aunque hubiera momentos puntuales, es algo que siempre, pues la historia ha distorsionado un poco. Bueno, de hecho, se admiraría, no, además. Yo me imagino se admirarían y eso inevitablemente. Sí. Sí, a ver, en realidad es que esto, claro, cuando sale mucho siempre interesa esa parte, ¿no? Esa parte de fricción. Pero una empresa invirtió en la otra y la otra invirtió en una. O sea, hay un cambio ahí, Apple-Microsoft. Es decir, no se llevaban tan mal como la gente piensa. Claro. En la empresa, por ejemplo, en la ciencia de la computación está el factor garaje. Es decir, una serie de empresas de tecnología punterísimas que de una forma o de otra afirman haber nacido en un garaje. ¿Pero eso se volvió más parte de un discurso atractivo o era la verdad absoluta? Es que eso es un punto también complicado, porque se habla de que Google nació un garaje, se habla de que Apple nació un garaje. En realidad, Hewlett Packard, en los años 30, hacia 1935 más o menos, nació en un garaje. Y nació en un valle, el Valle de Santa Clara, está ahí el Valle de Santa Clara, está San José, en California, que hoy en día conocemos como Silicon Valley, el centro mundial de la tecnología, ¿no? Pero es que realmente en aquellos años 30, tanto Hewlett Packard como una empresa llamada Fairchild Semiconductor, que fue el que trajo todos los transistores, procesadores, semiconductores, fue el que revolucionó en los años 50, esas dos empresas son el germen de Silicon Valley. A partir de ahí, pues otros quisieron apuntarse el tanto. Realmente Apple trabajó en un garaje, pero no nació en un garaje. No. Nació en la casa de uno de los fundadores. Y lo que pasa es que después estaban en una zona vital muy ocupada y les invitaron a irse al garaje. Pero no nació en el garaje, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre queda eso. Es Hewlett Packard la primera y hace muchísimos años. ¿Por qué es una leyenda viva de la informática Hewlett Packard? Es una leyenda viva porque, por lo que comento, es una leyenda viva porque la empresa, pues empezó con temas de máquinas registradoras y con ese tipo de componentes que había en aquella época y crea una identidad, digamos, tecnológica relacionada con informática en esa zona concreta de California, junto con la otra empresa que comentaba antes. Entonces, realmente es una empresa que sigue hoy en día, sigue, porque muchas empezaron muy fuertes, pero pocas llegaron hasta estos días, IBM, llegó Hewlett Packard, y es marca un poco esa identidad que del Valle de Silicio, de Silicon Valley, ¿no? Que a partir de ahí después viene una generación de genios de esa zona. ¿Por qué? Porque la gente que vivía en esa zona, los jóvenes, paparon la tecnología que no pudieron papar nadie a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Tenían acceso a cosas que nadie tenía acceso. Incluso trasteaban, ¿no? Hewlett Packard, iban los chavales de la zona, ¿no? A trastear un poco con las cosas, les dejaban componentes, y entonces ahí nació una generación. Los grandes genios como Steve Jobs, Steve Wozniak, son de esa zona, vivieron en esa zona. Claro. Entonces, Hewlett Packard es un germen de eso tan importante, ¿no? Para la historia oficial de la informática personal, la fiebre del ordenador doméstico, ¿con qué comenzó? ¿Con el lanzamiento del Apple I que inventaron Steve Jobs y Wozniak? Esa es la parte complicada. Es la parte que intento dar luz en el libro. La informática personal, no hay duda que nace en los años 70. No hay duda. Empieza, y pondría un rango amplio, desde 1971, que nace el primer microprocesador de Intel, el primero de la historia, el Intel 4004, hasta 1977. El problema está en valorar dónde se inicia la fiebre, porque la fiebre para mí es que llegue a cualquier tipo de usuario. En la primera mitad de los años 70,
La fiebre es para los entusiastas de la electrónica. Se venden ordenadores basados en kit que después ellos sueldan y montan en casa. Entonces, claro, ahí hay ordenadores, los primeros ordenadores basados en Microsoft, en microprocesadores. Entonces, ¿qué pasa? Que esa parte no la concibo como inicio del ordenador personal porque no llega a todos los usuarios. ¿Cuándo llega? Para mí en 1977. Y ciertamente, el primer equipo, que en muchos lados pone que es el Apple I no lo cuento porque no era un ordenador montado, era un ordenador basado en kit. Había que montar y soldar y había que tener conocimientos de electrónica, muchos conocimientos, ¿eh? Entonces, el primer ordenador montado es el Apple II en 1977. Ahí se podría iniciar, pero tampoco es del todo cierto, porque en 1977, Commodore PET es un ordenador que sale al mercado creado por una persona que se llama Chuck Piddle, que para mí es el padre de la informática personal. Y también sale el ordenador TRS-80 de RadioShack, una cadena de electrónica muy famosa en Estados Unidos. Es decir, son varios ordenadores los que crean esa fiebre. ¿Ordenadores que hacían qué exactamente? ¿Cuál era el poder de aquellos ordenadores? El poder de esos ordenadores era bastante sencillo, pero maravillaba. Se podían hacer pequeños programas, se podían almacenar pequeñas cosas, la mayoría de las cosas en cinta, que era lento de cargar, lento de grabar. Y programitos para controlar pequeñas cosas, se podía jugar, el videojuego es lo que más atrae en aquella época, ¿no? Pero eso que hacía era como magia para la gente. Hoy en día no nos asombraríamos, pero de aquella era magia. La gente se quedaba estupefacta ante aquello, ¿no? Claro. De hecho, quiero comentar un caso concreto. En el año a principios de 1973, hay alguien que lanza una máquina de escribir de televisión, que era una máquina de escribir, que en vez de escribir en papel, lo que salía en la televisión, ¿no? Uh-huh. No servía para nada, porque lo que escribías no se podía grabar a ningún lado, no se podía cargar, era completamente inútil, pero tuvo un éxito en una revista, salió publicado todo el diseño, y muchísimos expertos en electrónica se aventuraron a construirla. Como procesador de textos, todos recordamos en España que la informática personal vino de la mano del Amstrad, ¿no? Que era, bueno, sí, primitivo, ahora lo vemos primitivo, lento, pero entonces fue una cierta revolución, ¿o no? Sí, el ordenador Amstrad fue... Bueno, en el libro participa en el prólogo José Luis Domínguez, que es fundador de Indescom, que es la persona que trajo la distribución Amstrad a España. Amstrad era un ordenador británico que de 8 bits, se llamaban de aquella época los microordenadores, que eran más enfocados a jugar principalmente, al tema lúdico, pero se podían hacer otras cosas, ¿eh? Y el Amstrad, pues, dio un toque diferente a todo lo que había en ese momento. Nadie duda que el ZX Spectrum de Sinclair fue un ordenador que revolucionó en medio mundo un poco antes del Amstrad. Pero en España, si hablamos de España, donde se produce la primera revolución es con Amstrad. Y ahí empiezan a llegar los ordenadores. De hecho, mi primer ordenador en 1986 fue un Amstrad. Sí. Yo creo que todos tuvimos un Amstrad, los que tenemos edad, ¿no? Y el Amstrad, bueno, pues nos servía para escribir, guardar, archivar, ordenar y... Luego ya cuando pasamos a los ordenadores con cara y ojos, aquello se ha quedado allí y vaciar un Amstrad es lo más difícil del mundo. Ahora con los disquets de Amstrad ya me dirás qué haces. Pero bueno, Manuel, ya preguntas qué hace Goyo González. En el año 1988 se estrenaba en Televisión Española Los Mundos de Yupi. Ese mismo año usted diseñaba un software y un videojuego. Tenía 14 años. ¿Sus amigos pensaban que usted vivía en los mundos de Manolín? Hombre, pues sí, era extraño. Sí, desarrollé un videojuego con gráficos, sonido, para un PC. Y bueno, pues en ese momento, pues la gente, claro, se quedaba y decía, ¿y esto qué es? ¿Y cómo haces esto? También mucha gente, la mayoría de la gente no entendía. No entendía qué hacías y para qué lo hacías. Hoy tiene más sentido que de aquella. Pero para mí fue un logro importante, porque además en aquellos años no existía Internet, no había dónde consultar. Entonces el conocimiento se adquiría por uno mismo, era completamente autodidacta, ¿no? Entonces, pues para mí fue algo especial, para el resto de la gente lo veía más raro. ¿El ordenador personal terminará ordenando al personal
¿Es posible una guerra de los mundos? Hombre, yo no lo veo así. Bueno, desde el punto de vista de las máquinas, no. Claro, la guerra de los mundos habla de extraterrestres, pero yo entiendo, yo no veo eso de la... Hay una película que se basa en que las máquinas toman el control del mundo, o podemos hablar de Terminator, la serie Terminator también, ¿no? Pero yo no veo que lleguemos a ese punto, vamos. Siempre el control humano va a estar detrás. ¿Cuándo se convierte una red social en una red social? ¿Dónde están para usted los límites de la libertad de expresión? Uf, eso pues es complicado. Claro, es que es un tema muy personal. ¿Por qué? Porque cada uno le da el uso que le quiere dar. Yo, por ejemplo, le hago un uso muy correcto, divulgativo, aporto información, difundo información. Yo entiendo que las redes sociales para mí son buenas, pero claro, ahí volvemos a lo que comentaba antes, pues la gente, pues hay gente que le quiere dar otro uso y es un arma comunicativa. Yo para mí sí es un arma comunicativa, pero más que comunicativa, divulgativa de cosas positivas y de cultura y de conocimiento. Entonces, pues no sé en qué punto. Yo creo que desde que nacieron las redes sociales, el punto malo siempre ha existido. Lo que pasa que según va llegando a la gente, pues ese punto malo es más visible. Y ya por último, su blog fue la mejor web de 2020. ¿Cuál es para usted la mejor hasta el momento de 2021? Recomiéndeme una visita digital. Pues a mí, ahora mismo web del 2021, yo podría recomendar muchos blogs, porque para mí el mundo blog es muy importante. Bueno, ahora mismo no sabría decir uno concreto, pero para mí el mundo blog es muy importante, porque el mundo blog está aportando mucho conocimiento de todos los aspectos de la vida, de todas las especialidades, a la gente. Entonces yo estoy muy muy centrado en que, de hecho, leo muchos blogs, experimento y los voy viendo, ¿no? Después hay blogs de gente que es conocida, hay blogs de gente que son poco conocidos y que aportan muchísimo, pero vamos, yo me decantaría dentro del mundo, sin decir una concreta, el mundo blog en general. ¿Desconectado se volvería loco? No. Tengo un hijo pequeño de 2 años y pico, yo hago vida completamente normal, y no. Manuel Yaca, la pirámide del éxito, historia del ordenador personal. Gracias, Manuel, por este rato. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros.